Dun Athleticek que bueno erabaki bala zu barriro ekartea taldera. Ah, bueno, uste ofizial ostiral baten intzala, ez? Eta bueno, aurreko iganden, ba bueno, ja Athleticekin harremanetan jarri izan eta bueno, ba hortxe, ez? Zeran hartu zendun erabakia? Bai, esan oso gustora, ez? Bueno, hemendik junintzenen, ba bueno, nahi ilusio hori izan, ez? Demostratzea, ba bueno, Athleticen jokatzeko kapaz nintzela. Eta bueno, ba bi urte eta gero, ba hemen hau berriz eta egia esan ba oso pozik. Ez dakit momenturen baten itxaropena be galdu zen duen. Dinot, bueltatzeko itxaropena. Bueno, gauza nik uste dela, ba bueno, behin ateatzen zenen, ba itxaropena ez dino izgaldu behar, ez? Ba, bueno, bakizu, ba bueno, hemendik kanpo ere futbola badaula. Eta bueno, ni bai hori den oso gustora gona izbait lehenen gorten eta bebi garrenen, bueno, gure objetibok eta danak lortu ditugu, lehenen gorten ba lehenen gorten baina lehigotzea lortu genuen, bigarrenen ba permanentzia eta ia esan ba nik uste ba hemen digatetako ne futbola badaola, baina bueno, etxen bezain gustora inunez eta esan eten bezala oso pozik ez. Mikel oso gazte joan zinen eta orain helduta itzuli zara, zetan aldatu da Mikel Valenciaga? Bueno, ba, nik uste ba, urtik aurrera doan zen nenien, ba, bueno, futbolari bate, ba, bueno, beste, zait, maduratu, jokalari ba madura egiten dela, ez? Egia da lehenengo urtean basoria jo nintzenen, ba igual aldaketa ez zela gaina handia izan, baina, bueno, bai olideko bi urte hauekin, ba, bai esan batez ere, ba, defentsiboki, nik uste hortan ere, garantzia handia okidola ba Jokicek, ez? Hane defentsiboki oso ondo lantzen zigun, da bai esan, ba, nik uste, ba hortan, ez? Hortan. Ota sortzi jokalari zauzie, zure postuan eskerre egalean beste, bueno, ba, saborit eta aurten etxe dagoz, dinot borroka gogorra tarte bat lortzeko amaikakoan. Bai, futbola da, ez? Temporada zire, ma, beti hori biltzen gira, eta bueno, bakoitzak ba, bere honenak eman barra ditu, baina, bueno, gauza, ekipoi laguntzea, ez? Egia da ba borroka ongo da, baina bueno, beti kompetentzia sanoa eta bueno, gure artean oso relaziona da, aspalditik ezagutzen gea eta bueno, guzti hori ba ekipontzat ba ona izango da, ez. Taldean entrenatzaile barria dago, jokalari batzuk heldu sarie, etapa barri bat hasten da eta zure taldekide batzuk azpimarratu dabe, ba proiektu barri honek ilusioa sortzen jakela. Bai, ilusio asko, ez. Bueno, astelenetik ba egia esan danekin junta nintzenen, ba hori izan, ez? Sentitzen zana, ez? Etapa berri bat, ilusio berri bat eta bueno, gauza konduiteko ba gogo asko. Taldearen potentziala norainokoa da? Non mugitu behar da taldea, zeintzuk dira helburuak? Nik uste potentziala ba handia dela, ez? Baina bueno, orain helburu jartzea, bueno, etzait gauza oso logiko iruditzen, ez? Poliki-poliki hasi behar geha, eta bueno, etapa berri bada, lasei hasi, eta gauzak aldien eta horren iten. Bertek defensiboki? Bueno, ba, egun hauetan ikusian da, ba oso exigente dela, ez? Intentsitatea handikin entrenatzen da eta bueno, ba defentsei batez ere, ba bueno, movimentu batzuk erakutsi zigu eta baina bueno, batez ere intentsitate hori, ez? Gure aurkarien gainen eote hori. Sí, hola Mikel. Bueno, me imagino que llegas dispuesto a aprovechar ya definitivamente esta segunda oportunidad en el Atleti, ¿no? Sí, yo con muchas ganas, mucha ilusión y con muchas ganas de aportar lo máximo al equipo y en ayudar pues lo máximo, ¿no? ¿En qué Mikel Valenciaga nos vamos a encontrar respecto al que no se vio aquí en la primera etapa? Bueno, yo creo que principalmente lo que he cogido es un poco de madurez, ¿no? En el fútbol está claro que los años dan un plus, ¿no? Dan pues una solidez que
uno que no es fácil de encontrar y la verdad que defensivamente yo creo que en la etapa de Valladolid en estos dos años pues que he aprendido mucho, ¿no? Sí, porque las cualidades para ir hacia arriba y para poner buenos centros las has tenido siempre, ¿no? ¿Esto es lo que te faltaba para complementarte como jugador, como lateral? Bueno, yo creo que para ser lateral de primera división, sobre todo, lo que tiene que tener un lateral es sobre todo regularidad, ¿no? Y que de un partido a otro, pues que no se note que no tenga irregularidades entre un partido y otro. Y yo creo que el POSS, pues lo he cogido y con muchas ganas de demostrarlo, ¿no? ¿La competencia cómo la ves para hacerte con el puesto? Pues muy dura, ¿no? Como en todos los equipos, pues siempre en pretemporada la competencia es muy dura, pero bueno, en este caso, pues como ya nos conocemos todos y desde el lunes, pues la verdad que he visto pues caras todas conocidas, ¿no? Más que compañeros son amigos y la verdad que va a ser una competencia muy sana y bueno, yo creo que todo eso también va a ayudar pues al equipo, ¿no? Siempre las pretemporadas son duras. Cuando hay un entrenador nuevo, pues todavía más. Cuando uno mismo vuelve a un proyecto nuevo, pues todavía más. ¿Prevés una pretemporada cara de perro, así para hacerse con el puesto? Bueno, pero eso yo creo que es una constante en el fútbol, ¿no? Todos queremos jugar, estamos veintitantos jugadores, todos queremos jugar y todos dan lo máximo para al final, pues el domingo, jugar, ¿no? Esa competencia tiene que ser sana. Yo soy el primero en llevarme bien con todos mis compañeros. Como he dicho antes, somos amigos, no compañeros. Y eso, pues al final, lo que hace es dar un plus al equipo. Y si es para ayudar al equipo, pues mucho más. Te has pasado las dos últimas temporadas sin poder jugar un Atleti Valladolid, un Valladolid Atleti. Y ahora lo vas a jugar para estrenar la liga. ¿Qué cosas tiene el calendario, ¿no? ¿Qué pensaste cuando salió ese sorteo? Bueno, es casualidad, ¿no? La verdad que en ningún momento había pensado en eso, ¿no? Porque bueno, es mucha suerte, ¿no? El que haya tocado el primer partido en Valladolid. La verdad que me hace mucha ilusión, ¿no? Que sea tan cercano la vuelta a Valladolid y bueno, pues a reencontrarme con amigos, compañeros, y va a ser muy bonito. Miquel, hablabas de la madurez de estos años, desde que saliste de aquí, sobre todo los dos últimos años en Valladolid, sobre todo también polivalencia, ¿no? Porque en segunda estuviste jugando muchos partidos también de lateral derecho, ¿no? No sé si es otra cualidad que puedes apuntar en el currículum a la hora de hacerte con ese puesto, ¿no? Sí, al final un jugador que, bueno, a un jugador le da igual dónde jugar, ¿no? Donde te ponga el míster, pues lo haces lo mejor que puedas y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora pues tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho pues no serían posiciones nuevas para mí y la verdad que sobre todo el primer año que jugué toda la temporada de lateral derecho pues me sentí muy a gusto, muy cómodo y bueno, eso es positivo para mí y creo que también para el equipo. El lateral izquierdo es un puesto que lleva en el Atlético en entredicho desde hace muchos años, sin que un jugador se asiente verdaderamente en ese puesto. ¿Lo ves como una oportunidad de ser el lateral izquierdo del Atleti, ese que se está buscando? Veo una oportunidad de pertenecer a este equipo ahora mismo, ¿no? La oportunidad es muy grande, quiero aprovecharla, pero bueno, no me gusta entrar en esas guerras de la leyenda esa del lateral izquierdo ni nada. Yo vengo a sumar, a aportar lo máximo y a intentar ganarme un puesto, nada más. ¿Con el míster has podido hablar ya alguna conversación particular o sabes si estuvo muy interesado en tu regreso y eso te da también confianza? No, personalmente no he hablado con él, pero bueno, sí que he hablado pues bueno lo que nos ha hablado a todos en el campo, ¿no? Tú tienes dos años más que Asier y Arramendi, si no me equivoco. La pregunta es si coincidiste con él en algún equipo de la Real o si tienes qué referencia, qué recuerdos tienes de él como jugador, si es que los tienes. Bueno, yo cuando estaba en la Real B, ¿no? En el Sanse, sí que es verdad que jugó algún partido con nosotros. Él todavía era juvenil y jugó algún partido con nosotros, pero bueno, tampoco he podido entrenar mucho con él. Hola Miquel, mañana llega el primer amistoso, es verdad que no habéis completado una semana de entrenamiento, pero no sé cómo lo recibís en el vestuario, cómo lo recibís los jugadores. Bueno, yo creo que la idea es que sea un entrenamiento más, pero bueno, siempre es bueno jugar partidos, empezar a coger ese ritmo y bueno, un entrenamiento más, pero al final es un partido, hay que salir a ganarlo y bueno, yo creo que es un buen entrenamiento para nosotros.
tienes a nivel de grupo, ¿qué podemos esperar de este Athletic? Bueno, a nivel de grupo te refieres a, sí, a un poco... Los objetivos, a las aspiraciones que podemos... No sé si se piensa en Europa, no sé qué objetivo hay. Yo creo que hay que ir poco a poco, como he dicho antes, es un proyecto nuevo. Vamos con mucha ilusión, yo creo que todos, ¿no? Tanto el equipo como el cuerpo técnico como el club y bueno, yo creo que hay que ir poco a poco, pero bueno, sabemos el potencial del equipo, pero bueno, ir poco a poco y partido a partido, ¿no? Bueno, la verdad que desde el principio pues me dio mucha confianza, ya el primer año tuve muchos minutos, que era lo que buscaba, ¿no? al salir de aquí y bueno, al final pues él me dio mucha confianza, creo que yo lo respondí con la misma confianza y la verdad que para mí ha sido muy positivo el tenerlo como entrenador. Yo creo que defensivamente me ha enseñado mucho, tanto a mí como a todo el equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que tengo un recuerdo muy 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 bueno, ¿no? De él. ¿Llegó a plantear o te llegó la posibilidad de que igual te llevara con él al Valencia? No, él no se puso en contacto conmigo en verano, así que bueno, todo eso es nuevo, ¿no? No hubo nada. Bueno, ahí me estoy, que es la dos, que es el casco.